Según la versión de testigos y el propio conductor de uno de los vehículos involucrados, el choque se produjo cuando el automóvil Kia color gris, que era conducido por una mujer mayor con dirección hacia San Antonio, pasó a exceso de velocidad por el cruce de peatones de la avenida Barros Luco, impactando violentamente al automóvil Chevrolet, que cruzaba por la calle 1 Norte con dirección al oriente, manejado por don Aliro Navia, quien relató así el accidente que le tocó protagonizar. Había una persona atravesando, ¿cómo está ahí? Estaban parados los vehículos, y yo llego y paso, ¿qué está pasando ahí? ¿Me entiende cómo usted ve ahí? Llego, paso, y la señora venía como una señora de edad, no, no pasó, está lo pasando. Y una señora de edad, no sé de cuántos años, como 80 años, la señora, ahí está en el auto. Y bueno, me pegó al auto mío. Menos mal que mi señora no le pasó nada, gracias a Dios. ¿Cómo está usted? Bien, gracias a Dios, un golpe en la pierna. ¿Y la persona que venía con usted? No, es mi señora, pero se encuentra bien, gracias a Dios. No, un golpe en la pierna, nada más. Juan Carlos Ortiz, encargado de Protección Civil de la Municipalidad de San Antonio, entregó detalles del accidente de tránsito y realizó importantes recomendaciones a los automovilistas que se desplazan por las diferentes calles de la ciudad puerto. Acaba de ocurrir una colisión de mediana energía, donde hay una persona lesionada que fue trasladada al hospital Claudio Vicuña, y la recomendación de siempre, respetar la señalética del tránsito, especialmente sea el paso, disco, de peatones, el cruce de peatones, pero también mantener la velocidad, 50 kilómetros por hora en ciudad. Una de las testigos del accidente también nos relató más antecedentes de este hecho, que no dejó indiferente a nadie en este punto de Barrancas. La abuelita no respetó el paso cebra y agarró al caballero de ahí. No, si ella fue la imprudente. ¿Usted venía pasando por acá justo? Sí, estaba justo aquí. Un accidente que dejó heridos de diversa consideración y deja al descubierto las consecuencias que puede provocar el no respetar las normas del tránsito, quedando expuestos conductores, pasajeros y la comunidad en general.